Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Naruto había leído sobre las academias, eran instituciones que enseñaban cosas útiles para una vida normal, era interesante. Al ver más seriamente, el instituto era grande tanto para abarcar por lo menos 900 alumnos y 200 profesores, por lo menos unas 90 aulas, 270 libros, 100 pupitres, 97 ventanas y más. Pero sin dejar perderse en sus pensamientos, vio a Madari que estaba, como le llaman a esta emoción, en un movimiento rápido sacó un libro con portada que son los sentimientos más explicación de cada uno de ellos. Al buscar la expresión de la cara de Madari en su libro, que por casualidad tenía imágenes a detalles de cada expresión humana, leyó que era la misión. Leyendo más descubrió que era que algo la estaba emocionando. Guardando el libro en sus bolsillos, seriamente comenzó a buscar alrededor qué era lo que la emocionaba. Nada en especial, solo había miradas de muerte. De un momento a otro agarró estilo nupcial a Madar y entró en la academia, evitando lo que creía que era un ataque. Punto de vista de Madari. Ella estaba emocionada, podría callar a Hashirama con Naruto, él iba a ser suya, lo quiera sus hermanas o no. Viendo como las chicas miraban a Naruto, como cuando encuentras un hentai del género que te gusta tirado en el suelo, se acercó más a él mientras las miradas cambiaban a de muerte, como cuando otro lo agarra al mismo tiempo que tú. Pero de un momento a otro Naruto la elevó y la agarró de manera nupcial y corrió dentro de la academia sonrojándola. Naruto. ¿Ahora dónde Madari-sama? Preguntó el rubio a Madari, que vio que era rodeada por muchas chicas y chicos ya que Naruto estaba en el centro de la academia. Madari. Bueno, ve derecho, sube las gradas hasta el segundo piso, tres aulas a la izquierda está nuestra ubicación, habló ella calmadamente, no se dejaría intimidar por la mirada de los demás jamás. Naruto. Ay, dijo él para seguir sus órdenes, pero vio que el camino era bloqueado por los demás alumnos, incluso maestros, apresurando el paso dio un salto lo suficientemente alto para traspasar los obstáculos. Cayendo con estilo siguió con el mismo paso y llegó a su destino en menos de un segundo. Con delicadeza bajó a Madari y se apartó de su espacio personal ante las quejas de ella que no quería apartarse del rubio. Madari, después de hacer un puchero, le ordenó a Naruto que la siguiera entrando al salón justo cuando la campana sonó. Al entrar el rubio vio a 17 alumnos y un maestro. Madachan. Se escuchó un grito y una sombra café se dirigió como un misil a la Uchiha. Naruto se puso enfrente de ella y como un jugador de fútbol pateó a la sombra, mandándolo a volar y estrellándolo en la pared donde un cráter con una silueta humana se veía. Madari solo le dio un pulgar arriba en aprobación. Maestro. Suspiro, todos los días es lo mismo pero esta vez no, ¿quién es el Madari-san? Preguntó, este tenía el cabello blanco con un cigarro en la boca. Madari. Él es mi mayordomo Naruto. Se quedó corta al no saber cuál era el segundo nombre de su mayordomo. Maestro. Naruto, bueno, mi nombre es Shon Karatsuji, un placer, dijo extendiendo la mano haciendo que Naruto haga lo mismo estrechándolas en un saludo amistoso. Naruto. El placer es mío, Shon-san, habló el rubio inclinando levemente la cabeza, había leído que esto servía ya que era como una forma de decir que tenía respeto hacia él. Shon. Bueno, podría ayudarle a Hashirama el balón humano, digo el senju, habló el peliblanco haciendo que Naruto mirara a Madari y diera un sí. Este solo se dirigió donde el senju, ignorando las fangirls que lo veían fijamente. Naruto. Hola Hashirama-san, lamento mandarlo a volar, pero le advierto que no intente lastimar a Madari-sama porque si no lo mataré, habló con una inocente sonrisa, inusualmente se había quitado la máscara dejando ver sus marcas en las mejillas y su cabello se aparte levemente dejando ver unos ojos azules con la pupila rasgada. Hashirama. Hay, tartamudeo con miedo ya que esa sonrisa era tan dulce e inocente que juraría que vio una sombra con 10 colas detrás de él. Naruto lo levantó y lo llevó cargándolo hasta donde el maestro y cuidadosamente lo soltó haciendo que caiga en el suelo. Madari. Naruto, habló ella. Naruto. Sí, habló este detrás de ella haciendo que se sobresalte. Madari. Va, vamos, habló para irse a su pupitre y que Naruto se posicione en una esquina oscura y quede como si fuera un tronco sin moverse o hacer algún sonido, pero aunque estaba como un cadáver, estaba atento a su entorno o a Madari, viendo todos sus movimientos y a sus compañeros, viendo como dos la veían a la Uchiha de una manera que no le gustó, los mataría.
También vio a Asirama veía a Madari, pero no como los otros, haciendo que su instinto no le diga que lo mate como a los otros dos, aunque sentía como un enojo leve al ver cómo los chicos veían a Madari, no lo entendía. 4 horas/sabrosas después. Las clases habían terminado tras varios maestros y maestras, era como un descanso, no sabía cómo le decían, ahora iba tras Madari, que se dirigía a un lugar llamado cafetería. Llegaron a un lugar, vendían comida a cambio de yen, era ingenioso como aquel lugar que fue a comprar suministros. Vio como Madari ordenó un pastel de fresas y se sentó al lado de una ventana que tenía una vista increíble de la ciudad. Madari, siéntate Naruto, ordenó ella para que Naruto se sentara a la par de ella. Naruto, ¿quiere comer el postre? Preguntó él recibiendo un ai. Este tomó la cuchara y cortó un pequeño trozo para seguido dirigirlo a la boca de una sonrojada Madari al ser alimentada por el rubio. Naruto, se ve muy linda sonrojada, creo que esto está funcionando, aunque el libro decía que como tener una novia más como hacer que te ame, aunque no entendió mucho la portada, novia es como un modo de aprecio creo, pensó erróneamente el rubio. Pero de un momento a otro sus ojos cambiaron y el tiempo se detuvo. Naruto volteó y vio seriamente a los dos chicos que su instinto le decía que los matara, acercándose a Madari vio una navaja en la mano de uno. Este se levantó y agarró a los dos chicos y los llevó a un lugar solitario. Naruto, morirán, dijo él mientras una aura negra lo rodeaba y en su mano una especie de katana aparecía. XXX. Naruto estaba acercándose a los cuerpos de los chicos lentamente, pero antes de estar cerca cerró la puerta del baño y chasqueó los dedos, una aura azul oscuro rodeó a los dos cuerpos y comenzaron a moverse, sorprendiéndose al ver que ya no estaban en la cafetería. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos, Eren? Habló uno viendo a su amigo que tenía una expresión de terror viendo enfrente, haciendo que la curiosidad del idiota llegue y volteara, haciendo que la imagen casi le pegue un infarto. Ahí estaba Naruto sin su máscara, con una sonrisa dulce, muy dulce, con una expresión tierna, con su katana desenfundada, pero detrás de él había un ser humanoide, era todo negro con un ojo rojo con aspas, el Rinnegan Sharingan, su boca era grande con una sonrisa macabra con sus dientes afilados dando una combinación mortal. Naruto. Hola estudiante-san, son un peligro para mis amas, por esa razón serán eliminados de este mundo con sufrimiento y dolor, por favor no se resistan, no les dolerá. Creo, terminó de hablar para comenzar a acercarse y que el ser lo siguiera, con cada paso había un mini temblor. Eren, por favor perdónenos, no lo haremos de nuevo, habló este arrodillándose con lágrimas en los ojos siendo seguido por su amigo. Si no lo intentaremos más, no nos mates, habló el otro arrodillándose. Naruto, disculpen, mi nombre es Naruto, ¿cuál son sus nombres? Habló cortésmente el rubio. Eren, yo soy Eren, habló este con miedo. Me llamo Yukiteru, habló el otro, viendo a Naruto que se acercó y sacó un pañuelo para seguido secar sus lágrimas. Naruto, lo siento Yukiteru-san, Eren-san, pero no puedo, sus muertes serán dolorosas pero sus cuerpos serán quemados y sus cenizas se depositarán en un lugar tranquilo para que mueran en paz, habló este intentando calmarlos y animarlos diciendo dónde se depositarán sus cenizas. Los dos solo lo miraron con terror mientras el rubio levantaba su katana y les cortaba sus hombros de un movimiento rápido, haciendo que la sangre saliera a chorros. Ah, fue el grito de dolor que salieron de los dos al perder ambos brazos. Naruto, ¿les dolió? Dijo este de manera inocente, haciendo que el par, aunque se estuvieran revolcando del dolor, les saliera una gota en la nuca por tal pregunta. Eren. No dolió, habló este intentando ser sarcástico, haciendo el peor error de su vida. Naruto, ok, dijo este mientras su espada se rodeaba de rayos y les cortaba las piernas, haciendo que corrientes eléctricas recorrieran su interior quemando sus órganos. Ah, fue el último grito de dolor que ambos dieron antes de quedar muertos, con una expresión que dejaría a cualquiera con miedo. Naruto. Ya se murieron pero ni siquiera había comenzando, hablo este haciendo un pequeño puchero. Bueno, mejor los quemo, encárgate, hablo con voz muerta viendo al humanoide que asintió, que devolvió la mirada asintiendo con la cabeza mientras unas llamas negras se formaban encima de los cuerpos o lo que quedaba de ellos, quemándolos hasta sus cenizas. El ser desapareció dejando a Naruto, que recogía las cenizas depositándolas en dos bolsas, cada una decía el nombre de ambos. Bueno, ahora solo tengo que limpiar la sangre de ambos o solo lo quemo, termino de hablar para que fuego saliera de su boca y comenzara a evaporar la sangre hasta que no quedó nada. Por suerte había controlado la llama para no dejar marca.
En un rayo negro desapareció del lugar y apareció en la cima de una cascada. Naruto, que descansen en paz, habló este derramando las cenizas para seguido desaparecer de nuevo apareciendo al lado de Madari y pusiera su máscara en su boca, Kai, susurro para que el tiempo volviera a la normalidad. Madari. Naruto, ¿qué hora es?, dijo ella de manera aburrida para que el rubio sacara un reloj de la nada. Naruto. Es este instante, son la 9:49 am con 29 segundos. Madari-sama, hablo este para que ella asintiera con la cabeza y sacara un librito de portada naranja. Eto, disculpe mi atrevimiento, pero ¿qué, de qué trata ese librito?, habló el rubio con curiosidad, haciendo que Madari se sonroje como le explicaría que era una pervertida de closet. Madari. Bueno, este librito es, dijo ella viendo alrededor buscando una respuesta, son unas instrucciones de hablar con las personas, manifestó ella haciendo un error que le costaría mucho. Naruto. Si consigo ese libro podré hablar mejor con Rabel-san y me ayudaría mucho para mi trabajo. Disculpe, pero ¿dónde puedo conseguir uno?, preguntó barra pensó este para ver cómo la mayor de las Uchihas desonrojaba algo que él no sabía y lo vio mal. Está enferma Madari-sama. Sus mejillas están rojas y proporcionan un calor muy alarmante. ¿Está caliente?, preguntó este viendo como Madari ensombrecía la mirada. Madari. Y contigo como no digo no Naruto, a esto se le llama sonrojo, es algo normal en los humanos, explicó ella para ver como Naruto tomaba nota escribiendo como un maníaco estilo de Death Note. Naruto. Entiendo, disculpe por mi falta, si desea castigarme aceptaré mi destino, manifestó con un asentimiento de cabeza esperando algún golpe, pero solo recibió una mano cálida que comenzaba a jugar con su cabello rubio haciendo que sin que él se dé cuenta comience a ronronear. Madari. Kawaii, pensó la Uchiha para voltear y ver como muchas chicas, por no decir todas, tenían el celular en mano, tomando video de cómo el rubio misterioso y sexy, como decían ellas, estaba ronroneando como un gatito de una manera linda y tierna. Naruto. Arigato Madari-sama, por primera vez tartamudeó este mientras con una mano tocaba sus mejillas sintiendo una calidez no muy normal, haciendo que tenga curiosidad preguntándose si se había sonrojado o era otra cosa. Ring ring ring, se escuchó la campana de entrada haciendo que las chicas se desilusionen y que Naruto se levantara y le dará la mano a Madari. No dejaría que esas cosas estropeen su trabajo, debía ser perfecto en cada detalle, había fallado dos veces ya ni fallaría más. Madari. Gracias Naruto, habló ella con una sonrisa para comenzar a dirigirse hacia su aula de clases. Naruto, podrías esperar aquí, tengo una cosa que hacer. Sí, habló ella viendo de manera asesina a unas chicas que tenían una cámara que estaba fijamente en Naruto. Naruto. Está bien Madari-sama, haré lo que me pida, habló este para quedarse quieto, muy quieto, parecía más una piedra que un humano o lo que era él. Madari comenzó a correr alejándose de donde estaba, dejándolo solo para que un chico se le acercara. Era alto, con el cabello largo de color blanco con tez blanca. Él era Tobirama Senju, el hermano menor de Hashirama y uno de los chicos más aclamado por chicas en el instituto. Tobirama. Naruto, Madari ocupa tu ayuda, habló este para que Naruto volteara en un rápido movimiento y pusiera una expresión seria en su rostro, haciendo que Tobirama le pegara un escalofrío. Naruto. ¿Dónde está Madari-sama?, preguntó fríamente, iba a asesinar al que la dañara de cualquier forma. Tobirama. Lo siento, pero amo más a Madari que a nadie y tú solo sería un estorbo, pero con esto ella se alejara de ti pensando que eres un pervertido, jajajaja, ella está en el baño de chicas, está en peligro, ayúdala. Hablo este solo para que Naruto comenzara a correr dirigiéndose donde era, pero sin saber la dirección y lo que le esperaba. Fin del capítulo.